Noches y muchísimas gracias al CARI por estas invitaciones que son siempre tan cordiales y tan afectuosas. El título que nos proponían para mí es un título difícil, no solo encontrar la relación entre cultura y desarrollo, sino simplemente precisar qué cosa es cultura, qué cosa es desarrollo. En realidad no pasé de cultura, ¿no? Así que voy a tratar de explicar qué es lo que me parece a mí que hay que pensar cuando se habla de cultura, descontando que cuando se habla de desarrollo, usualmente, lo recuerdo desde las lecturas de los años 60, siempre se concluía en que los más importantes bloqueos eran los bloqueos culturales, que eran los que impedían el desarrollo. En general, en las conversaciones, cuando se llega a un punto de difícil resolución sobre algún problema concreto, se la cierra concluyendo que es un problema cultural. Es una especie de forma de cerrar la conversación, porque la cultura, llegado a ese punto, termina siendo una especie de agujero negro del cual nadie quiere hacerse cargo, aunque da la idea de que ante la cultura nadie la talla, es decir, ante la cultura uno tiene que inclinarse y aceptar que las cosas son así. Yo diría que cuando se avanza un poco en las precisiones, las cosas pueden ser peores todavía, sobre todo cuando la pregunta es sobre específicamente sobre la Argentina y sobre la cultura de los argentinos, porque las respuestas cuando se plantean llevan rápidamente a la cuestión de la esencia nacional, del ser nacional, del ADN, recordando un libro que Jorge Lanata publicó hace un par de años con una carga biológica asombrosa, ¿no? Es decir, otra vez lo inmodificable. Y cuando se la pregunta lleva a desde cuándo, generalmente se piensa en un origen remoto a partir del cual se estropeó todo en la Argentina. Por ejemplo, una explicación muy corriente es: los argentinos nacieron contrabandistas y desde entonces son transgresores crónicos de la ley. Esto remite, ustedes saben bien, a principios del siglo XVII. Para los historiadores en sí es inadmisible como explicación histórica, porque se está homologando el contrabando del Estado moderno con una práctica del siglo XVII que en condiciones demasiado diferentes. Pero a la vez es inmovilizador, y este es el punto en el cual me voy a centrar, porque si las cosas están dadas desde el siglo XVII y han dejado una marca tan indeleble en los argentinos, ¿qué podemos hacer nosotros en principios del siglo XXI para cambiar algo que ya tiene 3 o 4 siglos de antigüedad? A mí me parece que un ejercicio inicial, y por eso creo que propuesto que hable primero, es tratar de precisar de qué hablamos cuando hablamos de cultura. Es esas cosas que cuando no me la preguntan la sé, cuando me la preguntan no la sé bien, por eso tuve que hacer un ejercicio y no me animo a no leerlo, ¿no? La cultura se refiere, según se usa habitualmente o más habitualmente, al mundo de lo simbólico, de las representaciones que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Una realidad inmaterial que se diferencia de otra realidad más material, más tangible, que son las cosas, que las instituciones, los hombres, las cosas que hacen. Mi padre había llegado a un par de palabras para esta distinción, porque la cultura es tan real como lo que llamamos la realidad. Él hablaba de realidad fáctica y de realidad potencial. En el mundo de la realidad potencial se incluyen las representaciones que nosotros tenemos de las cosas y de las relaciones, representaciones que a veces son muy volátiles, las llamamos opiniones, y a veces tienen mucha densidad y profundidad, ¿no? En ese caso estamos pensando en valores, en actitudes, en formas mentales de las cuales incluso a veces no somos conscientes de que las tenemos, pero allí están y operan. Y entre la opinión ligera y el valor hay un arco de cosas que, para
para los cuales tenemos que encontrar nombres, a veces, particularmente el mundo de las ideas, a veces son ideas más consistentes, más sistematizadas, y en ese caso solemos hablar de ideologías, y a veces son creencias, para usar una fórmula muy linda que tenía Ortega y Gasset, ideas y creencias. Esta sistematización es un poco tosca, se podría eventualmente tratar de afinarla más, pero en realidad lo que quiero ir es a que, lo que me parece importante, es que el universo de las representaciones, ya sean de corta existencia o de larga existencia, ya provengan de una idea que nos hicimos hace poco, de una idea que se arrastra desde hace mucho tiempo, siempre está en proceso de creación y de transformación. Si se examina una situación específica, puede encontrarse en el conjunto de representaciones compartidas por un sector o una sociedad, ¿no?, un núcleo central estable y ordenado. Y a ese núcleo estable y ordenado se le suma cosas que vienen del pasado, que habitualmente llamamos la tradición, y que son lo que le da densidad a eso que forma parte de lo dominante en el presente, ¿no? Esos elementos de la tradición no son el pasado, sino miradas que desde el presente hacemos hacia el pasado, recuperando cosas, reelaborando otras o incluso inventándolas. Inventar tradiciones es uno de los temas predilectos de los historiadores en las últimas décadas, es una cosa apasionante cuando uno le pesca el hilo, ¿no?, de la invención moderna de cosas que pasan por ser muy tradicionales. Luego está el otro pasado, ¿no?, el pasado que no es activo, que no opera sobre el presente, sino que el pasado residual, el pasado que está en el araquel, ¿no?, aun cuando ese pasado residual, en otras generaciones y en otras circunstancias, alguien podrá recuperarlo y traerlo al presente, ¿no? Ahora, por ejemplo, una cosa que es muy divertida es cómo está intentándose recuperar una cosa llamada la mujer originaria, ¿no? La mujer aborigen originaria. Bueno, no sabemos muy bien cómo es, pero hay alguien que está tratando de hacer un monumento para representarlo, ¿no? Sabemos muy poco de los aborígenes originarios, mucho menos de las diferencias entre hombres y mujeres, pero es tan importante esto de las diferencias de género y a su vez de los pueblos originarios, que podemos intentar traer algo que no sabemos muy bien si existió al presente. Y además de lo que está como dominante y esa tradición que es lo que le da solidez a lo dominante, ¿no?, están las experiencias diferentes que tratan deliberadamente o no de modificar ese núcleo principal. Los llamamos vanguardistas, disconformistas, revolucionarios, son distintos costados de mirar esta misma cosa de grupos, corrientes, actitudes que disienten de lo principal y apuntan hacia algo nuevo, que puede ser, por ejemplo, recuperar una tradición. A veces esas vanguardias triunfan y imprimen un sello nuevo, la mayoría de las veces son reabsorbidas y pasan, ¿cierto?, y otros inventarán otras vanguardias. Lo que yo quiero subrayar con esto es que este mundo de la cultura, de las representaciones, de los valores, es como todo lo que existe en la sociedad humana, espacio para la acción y para la acción deliberada que trate de modificar algunos de estos componentes. Esto es, por ejemplo, lo que justifica la existencia de la escuela, al menos en la idea que tenía Sarmiento de la escuela. Una acción muy deliberada y sistemática del Estado puede modificar elementos de la cultura que existían, cosas que efectivamente ocurrió, aunque no
podemos saber exactamente cuánto se debió a la escuela y cuánto a otras cosas, ¿no? También es el objetivo de los grupos políticos, ¿no? O de las organizaciones de la sociedad civil, que son tantas y cada una de ellas empeñada en cambiar algún aspecto de esa realidad. Y esto en general, yo creo que todos los temas del desarrollo van a parar a esta cuestión de si somos capaces de modificar algo de la cultura. Se puede modificar la cultura. La cultura no es un destino, no es un fatum, ¿no? Es algo que, como toda creación humana, puede ser corregido por otra creación humana. Solo que no es fácil. Y aquí viene la idea más común de que la cultura es la zona donde no es tan sencillo meter la mano, ¿no? No es sencillo, pero se puede. Para eso hay que tener alguna idea o al menos una hipótesis de trabajo sobre cómo funciona el procesamiento cultural. Y mi idea, por supuesto, todo lo he aprendido leyendo, ¿no?, es que las cosas que forman parte del mundo de las representaciones alguna vez pasaron o provinieron de experiencias directas de la gente. Experiencias directas, algo que le pasa reiteradamente, alguna acción que se va convirtiendo en hábito, ¿no?, y que a fuerza de reiteración se convierte en una forma de vivir, en una forma de vida, un modelo de comportamiento, un patrón de comportamiento al cual la gente se ajusta, bueno, más o menos, en tanto esto sobreviva a los cambios o no. Y cuando se ha establecido firmemente, se convierte en un valor. Es valioso vivir así. Pongo un ejemplo que seguramente hoy forma parte de los problemas del desarrollo de la Argentina, que es el tema de la cultura del trabajo, o mejor dicho, de la declinación de la cultura, del trabajo, ¿no? Seguramente esta declinación, que se traduce en la cantidad de chicos que no trabajan, tampoco estudian y que en principio no hacen nada, en principio, en el principio de esta de situación está la experiencia reiterada de no tener trabajo, de no conseguir trabajo, experiencia que es de ellos, de sus padres, de sus abuelos, ¿no? Y por este lado, lo que era la idea central durante mucho tiempo, que es que uno tenía que tener un trabajo para organizar la vida, se va erosionando, ¿no? Esto, el viejo valor del trabajo se va erosionando a medida que no se puede concretar, y cuando a eso se le agrega una segunda experiencia, que es que se puede sobrevivir, incluso vivir magníficamente, en actividades que no son las que habitualmente consideramos trabajo y que más bien son las actividades que la ley condena y que el Estado no puede controlar, ¿no? En ese punto me parece que la raíz sólida de lo que uno puede especular sobre las representaciones es preguntarse en qué momento la gente construyó con su acción práctica estas representaciones. ¿En qué lugar se comparten? Esto es bastante importante porque no se trata de experiencias individuales, sino del momento en que las experiencias individuales se hacen colectivas o se comparten con un grupo, ¿no? Los historiadores, cuando enfocamos esto, siempre hemos mirado aquellos ámbitos de la vida social donde la gente está junta, intercambia sus experiencias personales y las va convirtiendo en una experiencia colectiva. La familia, la escuela, el club, ahora la barra de jóvenes, ¿no?, los jóvenes que se juntan, se sientan en la esquina a tomar cerveza y a pensar si el día siguiente van a ir a trabajar en algo o más bien van a ir a saltar una casa o van a seguir tomando cerveza, ¿no? Entonces, es bien conocido en el caso de los jóvenes como el ejemplo del conjunto moldea la acción de cada uno, ¿no? El que va a ir, que no quiere hacer eso, pero finalmente lo hace porque su grupo, el grupo con el cual está interactuando, que se reúne en un lugar, lo hace, ¿no? El tercer elemento de las experiencias, los ámbitos, es las cosas que se le dicen a la gente o las cosas que la gente escucha o recibe y combina con sus experiencias, ¿no?
Todo eso forma parte de la cultura acumulada, de la cultura establecida, y a cada uno de nosotros, solos o en grupo, nos llega a través de algo que podríamos llamar mensajes, que se comparten en esos ámbitos de sociabilidad. La escuela, los medios masivos, muy importante los medios masivos, pero no porque en los medios masivos esté la clave, sino porque está aquello que va a ser digerido por cada uno, por cada grupo de una manera especial, ¿no? También están las instituciones del Estado, solían ser muy poderosas, para pensar en otro tipo de ejemplos, pastores evangelistas o militantes de organizaciones civiles y muchos otros. Cada uno de ellos lleva una palabra, una idea, una forma de pensar las cosas que empalma o no con las experiencias de la gente y le da forma intelectual. Pensar en estos ámbitos de sociabilidad es muy importante, no solo para entender que sería el ejercicio de los historiadores, sino para entender no solo los mensajes, sino la manera como esos mensajes son recibidos, usando la jerga comunicacional, decodificados y resignificados, ¿no? Hay muchos estudios sobre cuántas maneras hay de ver una telenovela y cuántas lecciones distintas se puede sacar de la misma telenovela, que tiene un altísimo rating. Pido perdón por esta lata teórica, que para mí fue, era un ejercicio necesario antes de empezar a pensar en lo que es el tema de la cuestión, que es cómo se conecta esto con el desarrollo, ¿no? Pero quiero insistir para terminar en lo que movió esta preocupación, que es esta explicación, o alguna otra, seguramente hay otra forma de explicarlo, ¿no? Son las que necesitamos para actuar. Y necesitamos pensar que la cultura es modificable para justificar el activismo. El activismo del Estado que quiere el desarrollo, el activismo de las organizaciones de la sociedad civil que quieren asumir de un modo un poco distinto el desarrollo, el activismo de los ciudadanos que queremos cambiar, por ejemplo, la cultura política. Nada está escrito en materia de cultura, aunque a veces parezca que viene demasiado acumulada como para poder moverlo. Todo se puede modificar y en alguna medida podemos influir en ellos. Estoy usando el nosotros, y ¿quiénes somos nosotros? Bueno, ya esa es toda otra cuestión. Algún nosotros, de los muchos posibles, ¿no? Puede ser el Estado, puede ser las organizaciones de la sociedad civil, puede ser el propio CARI, ¿por qué no? En su esfera tiene una influencia muy, muy importante en las maneras como la gente piensa los problemas internacionales, ¿no? Obviamente no basta con explicar racional o emotivamente que el trabajo es un valor en sí, ¿no? Difícilmente alguien lo niegue en términos teóricos. Pero cambiar las actitudes acumuladas alrededor del no trabajo y otras formas de vivir, que van desde no tengo trabajo a en la televisión me muestra que se puede pertenecer a un mundo espectacular haciendo todo lo contrario de lo que son los valores que se indican, cambiar eso no solo requiere entender la cultura, sino la acción. Hay una frase de Sarmiento que me encanta, ¿no? Y que viene al caso, a este caso o a muchos otros, ¿no? Que es: las contradicciones se vencen a fuerza de contradecirlas. Pero primero hay que entenderlas, y es un poco lo que quise hacer con la cultura. Bueno, Adrián me va a pegar en el pasado.